esta. En la primera de las vueltas, André Bando, Ana Pérez, Raimundo Aguirre también. Ese trofeo, el vencedor, el aplauso para el corredor organizador Armando Yanguas. Entregando la memoria de Mateo, patrocinador de Vintage, recibe el vencedor de la montaña de momento ahí con esa primera entrega. Felicidades a Raúl Portillo, no te vayas muy lejos que luego tienes que subir un par de veces más. Se entrega el concejal del Ayuntamiento de Citeva, Jesús Jiménez. Recibe, ¿dónde estás? Ahí está José Antonio Lurdaín. Increíble, 72 años ayer, fue de los pocos que acabó en Tafalla también. Eso merece un aplauso. José Antonio Lurdaín. Felicidades a Lurdaín. Vamos con los Master 50. Tercer clasificado, hemos comenzado con el Master 50. Felicidades para Luis María Pinillos. Vamos rápidamente con el segundo clasificado en la categoría Master 50. Le pedimos a Luis Mari que se quede ahí para recibir, pero también el alcalde entregando. Ahí estaba José Fernández del GNG. Y vamos con el vencedor de la categoría, Gabriel Zamora. Está felicitando a los dos rivales en la carretera. De Timoteo también los besos de Ana Pérez. Venga, y este es el podio en menor. Ahí tenemos a los tres clasificados Master 50. Gabriel Zamora, José Fernández, Luis María Pinillo. ¡Felicidades! Continuamos ahora, descendemos de edad, de categoría. Vamos con los Master 40, tercer clasificado. Entre ellos el que fue ayer vencedor absoluto y tercero en la categoría Master 40, Ivón Garmendia. ¡Felicidades! Nos vamos para Aragón, nos vamos para el segundo clasificado para Zaragoza, Félix Luengo, concejal del Ayuntamiento de Citero. ¡Félix Luengo! Segundo clasificado, ¡felicidades! Y vamos con el vencedor, ya ha subido una vez y le quedará todavía una más. Dos años consecutivos, este año cambio de equipo, que está su patrón Julio Timoteo. Ana Pérez, vencedor. Raúl Portillo. La foto de honor con los tres clasificados, ahí están, rivales en la carretera, amigos aquí en el podio, un aplauso. Para Portillo, para Félix Luengo y para Irene Armendia. Cambiamos de categoría. Vamos con el segundo rápidamente. Hoy ha sido tercero en la general, segundo en la categoría. En la de Master 30, fuerte el aplauso para David Gusto. El corredor del conjunto Zonalaik. Segundo clasificado David Gusto, posando ahí también con el trofeo de Ramón Flores. Recibió por él Jesús Jiménez ese trofeo que le acredita como vencedor en la categoría. Con el alcalde, con los concejales, felicidades, con fuerte de Vicente. Ahí está el trío de honor en la categoría Master 30. Venga, los aplausos para Jorge de Vicente, David Gusto y Aquiles Guisasola. Nos queda tan solo una categoría antes de despedirnos con la clasificación general. La categoría élite. El alcalde Raimundo Aguirre es el vencedor en categoría. Es el tercer clasificado. Vamos con el segundo, Josu Pena. Y vamos con el vencedor en la categoría, Javier Vilches. El jugador del Club Ciclista Burgalés ha sido el vencedor. Jesús Jiménez entregando ese trofeo.
Estamos concluyendo ya, ¿eh? Nos queda tan solo la clasificación general. De momento aquí tenemos a los tres mejores élites. Javier Vilches. Y ahora acompañado de Josu Pina y David Sánchez. Despedimos a los tres élites y vamos con la clasificación general definitiva de este trofeo San Raimundo de ciclismo anfitero. Tercer clasificado. Clasificado David de Gusto. Vamos con el segundo en la clasificación general. Ganó el Master 30. Segundo en la general, Jorge de Vicente. Corredor el año pasado también muy solidario, Jorge de Vicente. Y vamos con el vencedor, la tercera vez que sube, ya la última, ¿eh? La última para Raúl Portillo, vencedor. Ahí está también acompañado, por supuesto. Vencedor será Nuria Timoteo, el patrocinador principal de la marca Vintage. Responsable principal, Raúl Portillo, que suma un nuevo triunfo a su ya destacado palmarés. Campeón de España por 2 años consecutivos, Raúl Portillo. Ahora acompañado para completar este trío de honor antes de la despedida. Raúl Portillo, Jorge de Vicente, David Bosto. Esto es todo. Venga, los últimos aplausos, trío de honor. Acompañado para completar esta fotografía de Raimundo Aguirreano Pérez, Jesús Jiménez, Emilio Timoteo. Nada más. Ha sido un verdadero placer. Gracias a todos por acompañarnos aquí en esta jornada que finalmente ha sido no del todo desfavorable. Un placer. Nos seguimos viendo las